Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer unos conejitos rellenos, aunque debo de confesar que no me salieron del todo como unos conejitos como yo quería. Mi hijo le vio forma de Mimikyu, de hecho por eso me puse la playera, y su amigo de Pikachu. Pero bueno, salieron deliciosos. Y bien, para hacer nuestros conejitos necesitamos 250 gramos de harina, que viene siendo una taza. Necesitamos 10 gramos de azúcar. Tú puedes usar el endulzante que más te gusta. Yo en esta ocasión voy a usar azúcar morena. También necesitamos levadura, 2.6 gramos, una pizquita de sal, 83 gramos de taza de leche y 20 gramos de mantequilla. Son todos nuestros ingredientes. Vamos a poner la levadura en nuestra leche. La leche debe de estar tibia. Y revolvemos. Yo como soy un poco floja, pongo todo en este aparato. La harina, la sal, el azúcar, la mantequilla, la taza de leche y revuelvo todo. Una vez que ya está lista, amaso solo un poquito y hago una bolita que reservo. La reservo aproximadamente unas 2 horas, una hora, depende cuando aumenta el volumen. Una vez que pasó ese tiempo, la sacamos y comenzamos a prepararla. Yo utilizo Carlos V sin azúcar. Tomo un poquito de la masa y aplasto. Entonces ahí en el centro le meto el chocolate y cierro. Agarramos otra bolita más pequeña, hacemos exactamente lo mismo, rellenamos, hacemos circulito y esa sería la cabecita de nuestro intento de conejito. Ahora vamos a hacer las orejitas y tomamos un poquito de masa y hacemos la forma y las colocamos. Ahora hacemos unas bolitas pequeñas y estas van a ser sus patitas y sus manitas. Ahora hacemos unas bolitas más pequeñitas y estas van a ir a la mitad de la cabeza. Para sus ojitos voy a usar chispas de chocolate. Se lo voy a poner a cada uno de los conejitos y también en su pancita. Ahora vamos a llevarlos al horno a 180 grados centígrados por alrededor de 10 a 15 minutos. La verdad es que en vez de conejitos me salieron más como cosas raras, conejos raros, porque mi hijo me dijo que parecía un Mimikyu y su amigo Alex me dijo que parecía un Pikachu.